Nos visitó la gente de Tiro Federal con para visitar la obra y con con una donación de 4 tanques que van a ser utilizados 2 en las casitas que están a nuestra espalda, porque tienen problemas con el agua y nosotros le estamos dando, desde esta obra, le estamos suministrando el agua para esta gente. Bueno, y por otro lado, en el predio que fue donado por la municipalidad para la escuela de equinoterapia, se está construyendo lo que es la obra en sí, y vamos a llevar 2 tanques que nos dona Tiro para la escuelita. Bueno, Osvaldo, aprovechamos la posibilidad que tenemos para conocer cómo va el avance de la obra, porque por lo que vemos realmente quedan solamente detalles, la parte más gruesa en su totalidad ha sido culminada. Sí, la obra va muy bien, muy rápido. La segunda etapa, la primera ya te la mostramos, están totalmente terminadas. Así que bueno, esto está muy avanzado, ya toda la mampostería está terminada, se están en los detalles de revoque, se está haciendo toda la instalación de agua, cloaca, electricidad, o sea que se está trabajando en todos los aspectos y bueno, va muy avanzado, como te decía, creemos que en muy poco tiempo más va a estar terminado.